Da crisis se pode salir, pero tomando medidas estructurales, económicas, creando os bancos que hai que crear, como ten que ser, crear un propio banco galego. Como pode ser que as caixas de aforros e máis da Xunta de Galicia, gobernadas pola Xunta de Galicia, puderan traer a Xunta de Galicia, as dúas, a do PP e a do PSOE, puderan dar o varapau que han dado? Como se lle permiteu a esa xente roubarnos os cartos, cando decían que as caixas de aforro eran o aforro dos galegos que estaban no exterior? Pois roubaron o de 40 anos que estuvemos no exterior e o que temos ora. E desa economía sí se pode salir, pero se pode salir tomando medidas que vayan a prol de cos que máis teñan que paguen. E os que non teñan que non paguen. Se aquí nadie se enfada porque o que non teñan non paguen. Non se pode mentir, non se pode dicir o das pensións. Che subo as pensións e despois pagas o medicamentazo. Che subo as pensións e despois subo a gasolina cando as petroleras teñen o petróleo máis barato en este momento que fai moitos anos e te cobran máis caro. Por que? Porque son cartos que siga cadando o Estado. É dicir, que non se nos pode mentir. Por que se vai pola sanidade? Porque é un pau que se lle está pegando a clase obreira, porque os obreiros son os que necesitan da sanidade máis que ninguén, ou porque non teñen recursos, e esta sanidade, que unha vez que empezas a pagar, non xa van a quitar. Cando veña o ano que ven, outro recorte máis, e daquela vas a ter que pagar unha parte da operación. Entón, a mellor sanidade pública que tiñamos, que desde os pactos de Moncloa, ou desde o pacto de Toledo, foi o primer gran éxito que conseguimos na democracia, os traballadores e as traballadoras españóis, se nos ha vilipendiado así, como quen dice, pero por medo, porque nos han metido medo e porque os políticos non tuveron as agallas suficientes para poñer o capital aos pés dos políticos e non os políticos aos pés do capital. Bueno, retomamos, señor Sánchez Fojo, estas elecciones. Esta siendo una legislatura, bueno, más corta de lo habitual. Normalmente son 4 años, esta vez serán aproximadamente 3 años y medio. ¿Qué balance puede hacer de la labor o del trabajo del Partido Popular en la Xunta respecto a Galicia? Y posteriormente también haremos un balance respecto a Narón, ¿no?, de donde usted es concejal. Yo, respecto a Galicia, sí dicen inanición. Inanición por completo. Y no poño solo esto, poño os demais aspectos de la política que hay en Galicia. De as mentiras tras mentiras. Aquí solo é grandes... Aquí é como que está dicindo, ten unha tómbola e todos son beneficios, todos son beneficios, todos son beneficios. Pero se non tens que che comprar rifa, ou non eres capaz de vender as rifas, non vale para nada. E eu creo que se fixo moita política publicitaria nos medios de televisivos e de traballo, ningún. Pero sin ir a máis, parte desta Xunta, o Porto de Ferrol sigue sin ampliar, seguimos sin ter tren ao porto exterior, seguimos en unha serie de causas que están como están, seguimos en o saneamento, inda que hubo que ir aos concellos, dir, como vou a falar ben dunha Xunta que non é capaz de decirle ao Estado español, ao Estado español, pásame estes cartos, e eu, xunto con Aguas de Galicia, e vou a facer a depuración dunha ría que xa puxeron fondos europeos para esta depuración en tempos de don Manuel Fraga e que non se fixo, e que teña que vir os concellos, e os concellos, que non é competencia deles, teñan que poñer cartos. Pero isto o está facendo por aí adiante, se está vendendo as garderías ou escolas infantiles. Habemos aberto 4.000, pero onde se crearon 4.000 plazas, se onde tiñamos nos unha, que era todo gratis, e cedemos todo gratis, e cedemos o espacio físico, e cedemos todo que hai para meter os nenos e eles pagala, non teñen cartos para facelo. Como pode ser que haiba persoas en toda Galicia, e se minto que mo digan que levan 5 meses, sobre todo a xuda a domicilio, ou as persoas con atención, as persoas maiores, que levan 5 meses sin saber se van a cobrar ou non a cuota que lles corresponde polo seu traballo. É dicir, foi unha inanición totalmente da Xunta. E para esta comarca, desgraciadamente, e para Narón, non existiu. E non existiu porque foron recortes en escolas infantiles, recortes nos comedores escolares, que é outra competencia da Xunta e que lle está metendo aos concellos. Mira, o único que trouxo para Narón a Xunta de Galicia foi o saneamento de San Mateo, prometido no ano 2008, que non é nin desta Xunta, e estamos no ano 2012 e se está realizando, pero que nos venderon durante 4 anos 1 millón de euros. A mí, se me venden cada 4 anos 1 millón de euros, diría, bueno, pues mira, non foi das mellores, pero creo que foi unha Xunta que se comporta medianamente ben. Pero é pola cacicada. Siguen sendo caciques a hora de, se non eres de seu color, non che dan cartos. Peor máis,
cando o partido había o PSOE e o Bloque, ao Concello de Narón se firmou un protocolo donde o Concello de Narón mercaba os terreos, donde o Concello de Narón lle entregaba despois esos terreos a Xunta e a Xunta edificaba o consultorio, que somos unha poboación de 40.000 habitantes. A ver se se enteran esta xente de Santiago e a xente dos partidos políticos, porque hasta temos diputadas de Narón que non son capaces, dixo Feijóo, oye, que temos 40.000, porque ser diputado dun partido grande ten que ser moi fácil, oye, non lle des nada ao meu pobo e reparte como che dé a gana, porque así parece que se gana un posto nas listas siguientes, que ahora xeralmente xa nin se fai así. Hoxe en día cambiaron a conselleira, hoxe en día siguen os terrenos e o mercamos, nos fixemos noso traballo, fomos as expropiacións, temos os terreos, pero este aquí que a consellería ainda non fixo nin o anteproxecto. É dicir, a nefasta situación que tuvo o Concello de Narón e esta comarca, porque a Ferrol lle entregaron 4 migalles para que calara a boca, ou como foi, bueno, xa a última cacicada máis grande do mundo, é que nos estamos pedindo a Xunta de Galicia a concha acústica, e a Xunta de Galicia lle acaba de dar, que eu o gallalle de a Ferrol todo o que queira, que non nos importa, pero para que se vea se hai cacicada ou non, ou como se fan as cousas, 1.300.000 euros para cubrir de muebles o seu centro cívico o auditorio que quere montar en Caranza. Non só pedimos que iba unha norma para todo o mundo igual, e cando esa norma sexa para todo o mundo igual e sobre migallas, eu xa sei que os políticos poden ter debilidades por un pobo ou por outro pobo, pero a menos que sexa a maioría maioritariamente repartidos cartos todos iguales. E despois xa, últimamente con esta comarca, por favor, e xa sei que ahora estamos con Naval e que é moi, pero terra galega, desde que éramos Unidade Galega ou desde que éramos PSG a Esquerda Galega e ora Compromiso por Galicia, sempre defendimos e fomos a única forza que xeamos sempre, que o único que sabemos en esta comarca é facer barcos. Pois se a Xunta de Galicia ten que facer un esforzo e redoblar os esforzos para que aquí se fagan barcos, que se fagan. O que non se pode é parar a petición de, por exemplo, de que o dique flotante. E o dique flotante, como a Cádiz, e en eso culpo os partidos estatalistas, teñen un poder específico. En Madrid, como son o PSOE, como é o PP e como é incluso Izquierda Unida, pois se facemos en Ferrol o problema de o dique flotante, pode ser que parte do traballo que tiñemos en Cádiz, que é donde hai, se nos desvíe para aquí. Non sabemos que o dique flotante non é alternativa para o Fezán, pero si é un xeito de que en unha temporada, mentre non se clarifique ben o traballo que temos que vir, ou hasta que non se rompa o veto, pois era un traballo que queda aí, al menos para que Fezán non peche. E despois non se pode decir o presidente, é que siguen con algo que a min non me gusta. Non se pode decir o presidente da Xunta, é que conseguimos, que seguramente o firmaron, 300 millóns de euros para os hoteles, bueno, maroteles, este, como lle chamo. Sí, el buque de flotel. Cora xa lle poñen todos os nomes. Cando eu me imagino que sí, pero é que a Xunta non ten poder para firmar. En todo caso, firmará o director de Barreras e o director de Navantia. E se iso é verdad, que enseñen, porque non ten potestad a Xunta, tendrá a SEPI, pero non ten potestad a Xunta para que isto se poida facer. Entón, nos siguen encaramelando. E despois hai outra cousa, esta comarca sigue sin poder político. E mentre esta comarca siga sin poder político, non tendrá poder político en Galicia. E mentre Galicia siga con poder político dependente de Madrid, tampouco teremos poderes políticos para repoñer e realizar as cousas que en Galicia nos interesan. E agora que o sector naval, señor Sánchez Fojo, hai que recordar que en Narón, precisamente, en el polígono de Río del Pozo, se concentra buena parte de esa industria auxiliar, non? A ver, nosotros hai que darse conta que o 75% das empresas, o 80% das empresas auxiliares que traballan en Bazán, están no Río del Pozo. No Río del Pozo está dando cabidor aproximadamente a unhas 7.500 persoas ou a cousa así, con un peza un pouco desnivel para baixo. Os partidos políticos non nos poden engañar. Eu non creo a nadie que lle digan que se Bazán se vai, aquí hai unha alternativa. A ver, Bazán, e que as grandes mercancías sempre se transportarán por barco. Se acabaron os burros, pois para desplazarse de continente a continente, e ademais hoxe, na traslación, en todo isto que supereconomía que están chamando e a globalización, todo hai que transportarlo por barcos. Pois, señores, pojamos os barcos e deixen a Bazán traballar barcos. E eu son dos que digo, en esta comarca, se se quere cambiar, hai que empezar ahora con alternativas para cambiar o sentido desta comarca. Pero para cambiar o sentido desta comarca en traballo,
Primero hay que dar de Abazán un largo tiempo de 5 o 6 años y decir ya a sociedad galega y a sociedad de esta comarca, oye, vamos a reinventarnos y para reinventarnos no trabajo vamos a tener esta calidad. Pero si estamos viendo, pero si no hay nada más que hablar y ver lo que pasó en Nas Pontes. Nas Pontes, Madrid, y digo Madrid, porque era donde estaba Endesa, que después se elevaron los catalanes, igual que Fenosa, que elevaron los catalanes. Por eso los madrileños son que muy bien los catalanes en estas cosas, hay que decirlo, porque tienen autonomía propia y saben muy bien lo que quieren. De Endesa en las Pontes de García Rodríguez nos han quitado carbón. Era gran vida que tenía esa comarca. Les quitaron el carbón y ahora les pusieron un lago para pescar patos. Los beneficios se fueron para Madrid, o se fueron para Cataluña, o se fueron para... Siente que cuando se vendeu una empresa estatal a un sector privado se elevó los beneficios. Fenosa, empresa galega, que tenía casi todas las centrales hidráulicas, que tenía las térmicas de Meirama, que tenía térmica en Ourense, han robado nuestro carbón y se elevaron para Madrid, para Unión Madrileña, ¿os acordáis? Unión Madrileña Fenosa. Y ahora también colleu veu gas natural, absorbe las dudas y se eleva para Cataluña. Es decir, que mientras nos sigan robando, estas... Ah, y quería decir esto con las Pontes, porque las Pontes levaron o... se elevaron o carbón y que quedan las Pontes. ¿Quién le dijo a las Pontes? Bueno, para los 6.000 trabajadores o 5.000 trabajadores directos e indirectos que tenías en la mina, para esa comarca de Eume Urtegal, ¿qué salida vos damos? Ninguna. ¿Se veo alguna empresa o gobierno galego fixo algo por traer empresas para aquí? Fango de Madrid para traer Eurowillness y todo eso, y aquí calamos a boca y permitimos que venga un Nacho de fuera, una persona de fuera, que ponga 33%, con 60% ponga a gente de cartos madrileños o cartos españoles, y aquí no pasa nada, y los demás empresarios se calan a boca. Y en Galicia ainda estamos diciendo, ¿qué vamos a hacer con las aguas de las Pontes? No, ¿qué vamos a hacer en las Pontes después del Climala? ¿O qué vamos a hacer en la comarca de Trasancos una vez que queremos pechar Bazán? Si quieren pechar Bazán, que lo digan, porque mejor la gente tiene que tomar otras soluciones y hay otra reacción. Pero esa política, los partidos políticos cambiamos a sociedad y somos los partidos políticos los que debemos dar los mensajes. Mensajes de esperanza, siempre que sean verdad. Y mensajes de realidad también sí es verdad. Entonces, tenemos que construir barcos. No se puede estar diciendo aquí los 300 millones de los paroteles, como decías ti, y en ese mismo momento se estaba negociando y se está negociando para Cádiz una entrega por 1.300 millones de euros. Hombre, que me den amigos 1.000 millones y que pasen los 600 para Cádiz. ¿No? Es decir, pero el poder político, ¿dónde está? Estamos en una comunidad que no tiene poder político. El señor Rajoy está llamando y ordena al señor Feijóo y el señor Feijóo acata. Y después pone cara de mala uva. Y no se falan a veces en las chismas, en las reuniones. Pero eso se hasta vende montaje, hombre. Pega encima de la mesa donde tienen que pegar. Ya para finalizar, señor Sánchez Fojo, y centrándonos exclusivamente en este próximo día 21 de octubre, ¿a qué debe aspirar Compromiso por Galicia ese día? Hombre, Compromiso por Galicia aspira en este momento, sabemos que hay dos, más o menos, tanto en la provincia de A Coruña como en la provincia de Pontevedra, según las enquisas, no esas que se publican, que no saben a dónde van o las que son muy feitas, que estamos bien, es decir, sacaríamos un casi con toda probabilidad, ya digo, en la provincia de Coruña y Ourense, perdón, en Coruña y Pontevedra, tenemos muy cerca de Ourense y tenemos un poco más lejano de Lugo. Pero bueno, nos, en este momento sí aspiraríamos, y sería un buen resultado, a quitar un por provincia. También nos valdría en este momento dos, ¿no? Pero quiero decir que además vamos con... Hay otras cosas, no se puede explicar todo el programa, pero hay un programa de sanidad completo, además, y sobre todo en educación. Pero quiero decir que a gente pense que esto no es a marea azul de las elecciones municipales. Esto no es a marea azul. Ya sabemos lo que ven. Y cuando ven a marea y cuando ven o tsunami, sobre todo da gaviota, nos lleva por mal camino. Y que hay que pensar que los demás hombres y mujeres de partidos políticos, sexa cal sexa, también son inteligentes. Y son tan inteligentes como nosotros. Y saben hacer las cosas de xeito distinto. Y saben hacer las cosas de xeito distinto. Porque no nos fai falta estar en un parlamento, pero sin un concello sacado de nada y trabajar para ser hoxe, pues una envexa. Y ese trabajo que estamos a realizar y que a gente nos conoce y a gente que vamos con ella también o saben y también son así de trabajadores, podemos lograr una Galicia distinta. Y eso es lo que aspiramos, al menos, a tener una provincia de Coruña, otro de Lugo. Sabemos que puede caer o durarse y si fueron por cada provincia, mejor, pero tampoco nos podemos hacer más ilusión.
Pues veremos qué es lo que ocurre ese día. Candidato de Compromiso por Galicia, Guillermo Sánchez Fojo, un placer haberle tenido aquí esta tarde. Muchas gracias a vos. Y a ustedes también, muchas gracias. Nosotros volvemos el próximo día aquí en Espacio Abierto. Muy buenas tardes.